Ese es el sueño dorado de nosotros, de que aunque sea que se les nos pueda trasladar hacia acá. Lo más todavía ahora que estoy más preocupada otra vez porque se despertó este colombiano que me asustó muchísimo, que de un día para otro se le ejecuta, dice, y entonces me quedé muy preocupada. Es como si fuera que me hace falta mi otro pedazo, le digo yo siempre a mamá, porque si no estaba yo, era ella la que me apoyaba en todo. También un arbolito, me mandó el día de mi cumpleaños, ella así con esa dedicatoria. Estos son trabajos hechos por ella, en sus días libres, dice que ella hace esto. Y sí, la verdad que sí, le extrañamos mucho, siempre le recordamos y queremos por eso que esté cerca de nosotros para poder sentirle más bien de cerca.